Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes hace estallar a la afición con sus declaraciones. Santos Laguna recibió una nueva goleada en el torneo, siendo el segundo equipo con la peor defensa del Clausuras 2023 con 27 goles en contra, por lo que la afición de la comarca ha exigido la salida de Eduardo Fentanes tras la derrota ante el Club León. Sin embargo, el estratega mexicano se aferra a su continuidad con el cuadro lagunero, pero fueron sus declaraciones en conferencia de prensa la gota que derramó el vaso, ya que justificó la derrota, mencionando que se planteó un partido valiente, algo que provocó la ira de los seguidores. Planteamos un partido valiente como lo suele hacer este cuerpo técnico. El equipo en la segunda parte muestra vergüenza deportiva. A pesar del mal torneo del equipo, Fentanes sigue manteniendo a Santos en puestos de repechaje, pues se ubica en la novena posición con 15 unidades, por lo que espera que esta fecha FIFA sirva para que el plantel tome un respiro de la presión y terminen de gran manera el torneo. Estamos en noveno lugar y con posibilidades. Tendremos que aprovechar la fecha FIFA para replantear el tema defensivo. Muchos usuarios de las redes sociales explotaron con esta frase, sienten que simplemente se está aferrando al cargo y está perjudicando a Santos Laguna. Además, claramente no coinciden con su visión, ya que el equipo nunca estuvo en partido y se equivocó con los cambios. Estamos en noveno lugar y con posibilidades. Tendremos que aprovechar la fecha FIFA para replantear el tema defensivo, completó. Los de Torreón se medirán ante Necaxa, Pachuca, Rayados, Querétaro y Cruz Azul en el cierre de la fase regular del torneo Clausura 2023 de Liga MX. Tres de los cinco se encuentran por encima en la tabla de posiciones, por lo que tiene serias posibilidades de sumar una buena cantidad de puntos y finalizar cerca de los primeros puestos. Aún así, hay algo que preocupa al técnico y la afición, la defensa. Son el segundo equipo más goleado del certamen, 27 tantos, y está claro que así no pueden pelear por nada. ¿Lo corregirá? Por otro lado, preocupa a nivel de Carlos Acevedo, es el más goleado del Clausura 2023. El guardameta del Santos Laguna, Carlos Acevedo, fue considerado por Diego Coca para la Nations League y ante la ausencia de Guillermo Ochoa, que no pudo viajar a México, se perfila para ser el titular ante Surinam. Sin embargo, la afición mexicana no está muy contenta con su posible titularidad, pues últimamente no ha tenido el alto nivel que ha mostrado en otras ocasiones y en el Clausura 2023 es el portero más goleado. Solamente Mazatlán FC, último de la general, tiene más goles en contra que Santos Laguna, 28 ante 27 que le han metido a Carlos Acevedo. Así, el arquero de Santos es el meta más goleado en el presente torneo, pues ha recibido gol en 11 de 12 partidos jugados. El otro arquero convocado es Antonio Rodríguez, quien ha mostrado un gran nivel con los Zorros de Tijuana y este torneo ha recibido 17 goles, dejando su puerta en cero en tres ocasiones. Por último, Javier Correa asegura que Santos está peleando un lugar en la fase final en el torneo. El delantero argentino de Santos recordó la gran victoria que obtuvo el club lagunero la semana pasada dentro de la fecha 11 del Clausura 2023 de la Liga MX. Nos repusimos del traspié de hace un par de semanas en Guadalajara, siempre rescatando lo positivo. No tenemos margen de error, ya no nos podemos permitir más, entonces cada uno de nosotros tiene que hacer su autocrítica, porque sabemos que ya no podemos errar ni dar ventajas, ya que nos estamos peleando un lugar en la fase final. No enfocarnos tanto en lo negativo, ni en lo que nos está afectando, sino en todo lo positivo que hicimos, en todo lo que corrimos, porque esas son las bases que nos darán la suficiente energía para afrontar los próximos partidos. Siempre lo positivo, buscando lo que se hizo bien y eso nos dará más confianza para lo que viene, dijo Correa sobre la mentalidad que debe de tener el equipo para los siguientes partidos.